por encima de la niebla, pensé. Esta es una metáfora que merece la pena entender. Estás en un lugar de transparencia, de entendimiento, de paz. Mientras estés en Acadia, los Synths te darán la bienvenida, siempre que tú hagas lo mismo. ¿Qué eres? Ya te lo dije. Soy el viejo Synth de la montaña. Sé que la piel de plástico y los tubos que salen de la espalda pueden resultar inquietantes. Pero te pido que los ignores. Dime por qué estás aquí e intentaré ayudarte. He venido aquí buscando a Kazumi Nakano. ¿En serio? Estoy impresionado. Muy pocos se habrían atrevido con un viaje como el tuyo por otra persona. Kazumi está aquí. Está sana y salva. Y eres libre de verla, si así lo quieres. Pero antes de hacerlo, dime, ¿crees que Kazumi es una Synth? ¿Por qué lo preguntas? Porque ella vino aquí con esa misma pregunta. Y la respuesta cambia todo su mundo. Ninguno nos tomamos esta transición a la ligera. Se enfrenta a la posibilidad de que toda su vida sea una mentira. Que alguien le robase su propia identidad y la convirtiera en algo que no es. Quiero que entiendas eso antes de verla. Aquí tiene la oportunidad de vivir como Synth, sin esconderse, sin fingir que es otra cosa. Una pregunta más, si me la permites. Estás aquí por Kazumi, pero sospecho que podría haber alguna otra razón. Dime, ¿eres Synth? Soy un ser humano, no un Synth. ¿Seguro? No pretendo interrogarte, pero ¿cuál es el primer recuerdo que tienes? Estaba con mi esposa, preparándonos para la jornada. Tenía que cuidar de mi hijo, Sean, y bueno, han pasado muchas cosas desde entonces. ¿Pero no tienes recuerdos anteriores? De tu infancia, tus mejores amigos, tu primer beso. Eso suele ser una señal. Trasladar datos es fácil, pero los sentimientos son muy difíciles de transferir a otra mente. ¿No es curioso lo mucho que un recuerdo puede alterar la realidad? La gente, los lugares, incluso los sonidos y colores pueden cambiar o ser cambiados por alguien. No voy a mentirte. Siempre habrá otras explicaciones. Traumas, enfermedades, radiación de fondo. Todo puede pasarle factura a la mente. Pero puedo prometerte que aquí te aceptaremos, sea cual sea la verdad que decidas para ti. Ya es suficiente. ¿Dónde está Kazumi Nakano? Por supuesto. Kazumi suele estar trabajando en la parte de abajo. Puedes verla cuando quieras. Acadia está abierta para ti. Puedes recorrerla libremente. Preséntate a mis cofundadores, Faraday y Chase. ¿Necesitabas algo más antes de irte? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu historia? Llegué a esta isla hace más de un siglo, ocultándome de mis creadores, el Instituto. Me sentía a salvo tras la huida, pero no tenía nada. Ni tareas programadas, ni falsos recuerdos. Pasé un año sentado en una cueva. Sentado, sin más. Un día, finalmente, se me ocurrió que a lo mejor podía decidir yo mismo qué hacer. ¿Quién ser? Es lo que he estado haciendo desde entonces. ¿Necesitas algo más? Deberías saber que el instituto ha sido destruido. ¿Qué? ¿Se acabó? ¿Ya no hay más cazasynths? ¿Ni esclavitud? Pero entonces también se ha perdido la tecnología para crear synths.
la pérdida de vidas humanas. Lo siento. No voy a juzgar los actos de alguien que ha acabado con un terrible mal. Tienes nuestra gratitud. ¿Necesitas algo más? Debería irme. Por supuesto. Has estado mucho tiempo ahí dentro. ¿Te sientes bien? Estoy bien. No te preocupes tanto. A veces creo que tú no te preocupas lo suficiente. Puede que Acadia no parezca gran cosa desde fuera, pero para muchos es lo único que tenemos. ¿No es? Parece que ha recibido el visto. Estoy dentro.
¿Puedo hacer algo? Solo tienes que pedirlo. Los circuitos están fritos. Quizás si redirijo los sensores... ¿Kasumi Nakano? Lo siento, pero ahora mismo me pillas liada. ¿En qué estás trabajando? Trato de convertir esta chatarra de antes de la guerra en algo útil. ¿Te importaría decirme qué estás haciendo aquí? Me envían tus padres. Quieren que vuelvas a casa. ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Has venido hasta aquí a por mí? Mira, mis padres... Quiero decir, esas personas que cuidaban de mí no me querrían de vuelta. No, si supieran la verdad. ¿Qué quieres decir? No soy su hija. Soy una Sin. Pensé que si me iba sería más fácil para ellos. ¿Qué les habría dicho de todos modos? ¿Os he estado mintiendo todo este tiempo? ¿Vuestra hija verdadera está muerta y yo la reemplacé? Kasumi, creo que solo estás confundida. Todos tenemos dudas sobre nuestra naturaleza. Es parte de la vida. Ojalá fuese cierto. Si no fuera una Sin, las cosas serían mucho más sencillas. Acadia no es lo que pensaba. Esto es algo más que un simple refugio. Pero no puedo irme hasta que llegue al fondo del asunto. Ya estoy harta de huir. ¿Qué clase de problema tiene Acadia? Es una historia muy larga. Solo he de averiguar cómo... Espera. Tú te dedicas a buscar cosas y a obtener respuestas, ¿no? Por eso viniste a buscarme. ¿Y si te dijera que hay un secreto? Un gran secreto. Aquí, en esta isla. Algo mucho más importante que una niña perdida. ¿A qué te refieres? ¿Por dónde empezar? ¿Has visto todos esos ordenadores a los que está conectado Dima, no? Contienen sus recuerdos o los datos descargados de su cerebro. ¿Quizá una combinación de ambos? Bien, Faraday me pidió ayuda para repararlos. Y me picó la curiosidad. Contienen el equivalente a un siglo de experiencias vitales. Y entonces lo vi. Los modelos de datos que Dima ha estado creando. Uno era la niebla invadiendo Far Harbor. Otro era una explosión nuclear en la isla, además del número de víctimas. ¿Y si Dima fuera tan abierto y tan amable porque en realidad estuviera ocultándonos algo? Un plan para aniquilar al resto de la isla. ¿No confías en Dima? ¿Después de venir hasta aquí por él? No vine a Acadia por él. Vine aquí porque este lugar ofrecía respuestas. Y ahora que he encontrado mi lugar... Preferiría no perderlo si Dima planea en secreto destruirlo todo. Te ayudaré si puedo, pero no hay mucho que pueda hacer. Lo sé. He estado trabajando en eso, pero no he tenido mucha suerte. Siempre veo entrar a Dima, a Faraday y a Chase en el laboratorio al otro lado del vestíbulo. Después salen de allí con aspecto de haber discutido. Hay un cuarto de almacenamiento justo al lado. Sería el sitio perfecto para esconderse y espiar, pero... Está cerrado con llave. También traté de hackear el terminal de Faraday, ya que tiene tanta relación con Dima, pero su sistema de seguridad es una locura. Apártate y deja que alguien experto te enseñe cómo se hackea. Como quieras. Buena suerte. Avísame cuando sepas algo. Thank you.
que alguien tiene la llave de ese almacén. A lo mejor Cobb. Cuando llegan suministros, él se encarga de gestionarlos. Parece que ha recibido el visto bueno. ¿Cuál es tu historia? Vine porque buscaba a Kasumi. Anda, pero qué monada. Me parece que Kasumi es buena chica. Anda algo desorientada, pero eso nos pasa a todos. Aunque no me lo preguntes, ya te lo digo yo. Todo es mucho más fácil cuando te das cuenta de que nada importa. ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? Si dejas atrás todo eso, la vida es más sencilla. Sí, te entiendo. ¿En serio? ¿Ah? Aquí casi todo el mundo piensa que he perdido la chaveta. Me alegra ver que alguien opina lo mismo que yo. Últimamente me entretengo bastante intercambiando cosas. No tengo mucho género, pero siempre estoy dispuesto a cerrar un buen trato. Avísame si necesitas algo. Probablemente no lo tenga, pero avísame de todos modos. Oye, Kasumi me ha dicho que necesita la llave del almacén de abajo. ¿Me la dejas? Sí, bueno, es que... te la dejaría, pero la he perdido. No debería haber ayudado a Faraday a mover todo el equipo del observatorio. Como si llevara algo encima que pudiera arañar los equipos de Dima. Ay, si te sirve de algo, andaba moviendo cosas en la planta superior que rodea la pared de la sala del telescopio. Eso es. ¿Has intentado reiniciar? ¿Oh? ¿Ya está? Sé que dejaste tus recuerdos en una antigua base submarina y que te preocupa que los hijos del átomo se hagan con ellos. Has tenido mucho trabajo. Esperaba que estuvieras dedicando más tiempo a aprender más sobre nosotros. Supongo que has... Puede que esta sea una oportunidad para ambos. Si envío a cualquiera de los míos, me arriesgo a que los hijos del átomo lo relacionen con Acadia. Pero tú... acabas de llegar a la isla. ¿Qué estás planeando, Dima? Antes de empezar, ¿cuánto sabes? ¿Tenías algo que preguntarme? ¿Sobre Far Harbor, los hijos del átomo o mis recuerdos? Estás protegiendo Far Harbor, ¿no es así? No exactamente. Son muy independientes. Pero la niebla asfixiaba cada vez más la isla. Así que les propuse un intercambio. La tecnología para mantener la niebla a raya a cambio de que fueran nuestro contacto con el mundo exterior. Un puerto seguro y un lugar donde comprar suministros.
Por desgracia, los hijos del átomo ven la niebla radioactiva como un presagio sagrado. Y su historia de violencia con Far Harbor nos enfrenta. ¿Los hijos del átomo de esta isla los estabais ayudando? Sí. Sé que su fe al divinizar la radiación es diferente. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Yo vivía en una base submarina cuando Martin y sus seguidores aparecieron. Los habían expulsado de Far Harbor por sus creencias. Cuando me fui para fundar Acadia, sabía que la base estaría en buenas manos. Necesitaban un hogar propio, al igual que yo. Pero Martin ya no está. Y su sucesor, Tectus, quiere poner fin de una vez por todas a la disputa con Far Harbor, dejando que la niebla se los trague. ¿Dejaste atrás tus recuerdos? ¿Cómo se hace eso? Como prototipo synth, mi capacidad de análisis de datos es limitada. Empecé a usar bancos informáticos para aumentar mi capacidad reflexiva y ver nuevas cosas. Tuve que dejar atrás algunos de mis recuerdos más antiguos cuando les di la base a los hijos del átomo. Pensaba que estarían a salvo. Sé todo lo necesario. Mi plan es sencillo. Hazte pasar por recluta e infíltrate en los hijos del átomo. Consigue acceder a su base. Encontrarás mis bancos de memoria en el viejo centro de mando, protegidos por seguridad de antes de la guerra. Te daré el programa que necesitas para acceder a mis recuerdos. Tráeme cualquier cosa que encuentres. No será un hackeo normal y corriente. Accederás por la fuerza a una versión de mi propia red mental. Te considerará un intruso. He añadido algunas instrucciones al programa que te ayudarán a guiarte. Me temo que resulta difícil de explicar sin verlo con tus propios ojos. ¿Cómo funciona ese programa? Habrá un terminal de aspecto bastante normal con algunos accesorios. El programa te dará acceso al terminal. Puede que cuando intentes obtener un recuerdo, tu perspectiva varíe un poco. Tú relájate. El programa te lo irá explicando todo. En realidad ya tengo el programa. Fui diligente. Supongo que eso significa que he elegido a la persona indicada para el trabajo. Una cosa más antes de irte. Hagas lo que hagas. No ataques directamente a los hijos del átomo. La paz es nuestro objetivo final. Si los atacas, considerarán que están en guerra con el mundo exterior. Resulta que las primeras memorias de Dima están en poder de los hijos del átomo. Tiene miedo de lo que puedan descubrir. ¿De modo que eso eran los pronósticos de muerte? Si Dima no pensaba destruir la isla, entonces le preocupaba que lo hicieran los hijos del átomo. O tal vez siga ocultando algo. ¿Qué puede haber en esas memorias para que él las deje? ¿De verdad contienen algo que suponga un peligro? ¿Sabes cómo acceder a sus memorias? Partiendo del hecho de que superes a los hijos del átomo, claro. Tengo un programa creado por Faraday y Dima. Debería ayudarme a acceder a los bancos de memoria. ¿De verdad? ¿Y cómo funciona? Cuando eché un vistazo a los ordenadores que tiene aquí, Dima estaba conectado a su silla. Yo solo quería acceder. A lo mejor tienes que conectarte a los bancos antiguos, como hace él, con alguna conexión entre la cabeza y el ordenador. Eso servirá. Luego el programa de Faraday traducirá los pensamientos y datos de Dima y te ayudará a sortear cualquier medida de seguridad. Lo siento, estoy divagando. Es que, bueno, ¿no es emocionante? ¿Me informarás de lo que averigües? Yo estaré atenta a lo que pase aquí. Vale,
¿Qué pasa cuando tenga las memorias? Si representan una amenaza real para la isla, lo mejor será mantenerlas alejadas de los hijos del átomo. O de Far Harbor ya puestos. Y si resulta que Dima no es de fiar, podremos emplear las memorias para hacerle frente. Voy a por las memorias de Dima. Después veremos lo que hacemos. Buena suerte.